La empresa de energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima, empezó a enviar la facturación de la medición cerrada en los primeros días de noviembre con las nuevas categorías tarifarias. De acuerdo a las instrucciones recibidas, aquellos usuarios que a partir de la inscripción en el registro de acceso a los subsidios de la energía no hayan resultado identificados como pertenecientes a beneficiarios del nivel 2, menores ingresos, o nivel 3, ingresos medios, recibirán el tratamiento correspondiente a usuarios residenciales de mayores ingresos, es decir, nivel 1, es lo que indica la notificación de la compañía que acompaña las facturas que comenzaron a distribuirse esta semana. Asimismo, en aquellos casos para los que en la base de datos originada por este registro no consten datos del suministro, de acuerdo a la instrucción recibida por parte del Ente Provincial Regulador de la Energía, los usuarios serán considerados como de nivel 1. Es decir, el usuario que no hizo el trámite pagará en la categoría más alta. Por ello se aclara que en caso de estar interesado en mantener el subsidio, deberá tramitar la correspondiente inscripción en el registro de acceso a los subsidios a la energía eléctrica. Finalmente, en el comunicado, se reitera que es la Secretaría de Energía de la Nación el organismo responsable para la determinación de los niveles de categorización de usuarios para esta segmentación, por lo que ante cualquier duda que tenga el usuario, se deberá dirigir al centro de atención dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación a través del 0800-222-7376 o a través del link en argentina.gov.ar/subsidios/consultas.